ATE Noticias. El secretario general de ATE, Jorge Hoffmann, realizó un balance del año. Bueno, después de un año intenso de elecciones nacionales, provinciales, bueno, y las elecciones también en ATE, un año signado por la expectativa y la esperanza, y un año también donde hemos estado juntos con los afiliados y las afiliadas, con 16.000 cajas de útiles escolares, con la presencia de nuestro predio, en nuestro hotel, donde el predio, todos sabemos que el acceso a los afiliados y a las afiliadas es gratuito, que el hotel es absolutamente accesible, con un programa de capacitación que incluyó a casi 5.000 trabajadores y trabajadoras en distintas carreras vinculadas con la UNL, con la Universidad de Avellaneda, con Flaxo y muchísimos cursos de propia producción. Seguiremos el año que viene con nuestro programa de vivienda. Este año hemos sorteado 120 viviendas y 120 planes de refacción y estamos construyendo 3 edificios, uno en Reconquista, 2 en Rosario y 97 viviendas sembradas en toda la provincia. Con una actividad gremial, como dije, intensísima, en la expectativa de que el próximo año nos encontremos junto a todos y todas, ya con un centro de salud, con un modelo de atención distinta, personalizada, con un programa de bienes culturales que va a significar la entrega de una producción propia de ATE, de la historia de Santa Fe, en 5 tomos, en 12 videos, con guías de orientación crítica, con una página web exclusiva dedicada precisamente a Historia de Santa Fe. En definitiva, nos espera un año de mucho trabajo conjunto y un año en la expectativa de que podamos, entre todos y todas, mejorar nuestra calidad de vida. Los trabajadores, las trabajadoras, merecemos una vida mejor y juntos, con mucha esperanza, solidaridad y trabajo en común, tenemos que lograr un mejor salario, una mejor calidad de vida y que necesitamos construir hacia el futuro una sociedad del buen vivir donde todos encontremos espacios para ser felices.